Dilluns toca parlar de salut i un cop al mes intentem relaxar-nos. Venim d'una setmana on justament hem parlat molt d'unes emocions, d'uns sentiments que sovint ens costa molt gestionar o autogestionar, que són sentiments com dolor, com patiment. Per això avui ens acompanya l'Hernán Paradela, que és instructor de Mindfulness, que té aquí un centre a la nostra ciutat, perquè ens ensenyarà una mica com gestionar això. Hernán, vale. Què tal? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, sí? Muy bien, muy bien. Parlem de dolor i de sofriment. Sí, sí. Son emociones que yo las ubicaría en extremos, emociones donde la variable tiempo tiene un gran punto para analizar, fundamentalmente porque, porque todo dolor está asociado a un proceso de duelo y el proceso de duelo inevitablemente tiene un objetivo, que es reparar, ¿sí? Y esa reparación tiene un sentido en sí misma que empieza desde una negación, transitando puntos de negociación, de rechazo, hasta de ira, para finalmente atravesar un aprendizaje. Lo importante del dolor y sufrimiento, como diría yo, como extremo en el ámbito de las emociones, es el reconocimiento, ¿sí? Muchas veces simplemente no nos damos cuenta, asumimos que el dolor es parte de nuestro día a día, asumimos que el sufrimiento es parte de nuestra normalidad. Y toda emoción, como respuesta independiente de nuestro cerebro, tiene un primer punto: reconocer que existe, ¿sí? Y para reconocer que existe, el principal testigo, el que vive en el presente, es el cuerpo. El cuerpo empieza a mostrar señales. El dolor asociado al miedo y a la tristeza probablemente empiecen a tener algún efecto en esta zona, en la zona del pecho o en la zona del abdomen. Y esa evolución, esa sensación, tiene que tener inevitablemente un reconocimiento. ¿Por qué? Porque las emociones son constructores de realidad. Un dolor que no es gestionado de manera adecuada, un sufrimiento que se convierte en el día a día, escribe una historia. Una historia que inevitablemente va a surgir con un único objetivo: que la sanes. ¿Cómo hacemos para gestionarlo? Primero y fundamental, me doy cuenta. Me doy cuenta que hay algo diferente a lo que era. Muchas veces la realidad nos muestra, frente a la pérdida de un ser querido, sobre todo en circunstancias no biológicas, es un dolor enorme, inmenso y muy complejo de manejar. Segundo punto, reconocer si necesitamos pedir ayuda. Muchas veces entendemos que yo solo me la puedo arreglar, ¿sí? Yo puedo cargar con esto porque cargo con el trabajo, con mi familia, con mis hijos y es algo más. Y no es así. Muchas veces es necesario parar a tiempo, pedir ayuda. Y si yo quiero empezar a trabajar con esa emoción, empezar a trabajar con el cuerpo. Y dentro del cuerpo hay un proceso, diría yo, fundamental, gratuito, disponible 24 horas, que es la respiración. Cuando empiezo a conectar de otra manera con la respiración, no es una respiración de pecho, que cuando somos niños usamos el abdomen y a medida que crecemos esto se va volviendo más de pecho, sino es una respiración con toda la zona del abdomen, inclusive la zona del vientre. ¿Y qué es lo que hago? La mente, que es la que puede poner un paño frío a una situación o gasolina a la situación, es la primera que tengo que calmar. Perquè segons quins pensaments que tinguem, clar, poden agreujar aquest patiment, claro, sobretot si entrem en bucle o si intentem racionalitzar segons quin dolor que no es pot racionalitzar, perquè simplement l'hem de passar. A vegades pot ser que no sapiguem transitar per aquest dolor, no tenim paciència per aguantar aquest dolor. Por ejemplo, sí. Aparte, estamos con la idea de que hay emociones positivas y negativas. Y en realidad, toda emoción tiene un fin, ¿sí? Seguramente no será agradable, definitivamente el dolor no lo es, ¿sí? Y sobre todo tampoco se trata de negar el dolor, ¿sí? Sino, como tú bien dices, empezar a que el tiempo y mi propia gestión ayuden ese dolor. Una vez que eso está medianamente controlado, empieza una segunda etapa que tiene que ver más con lo que voy a hacer, ¿sí? Y en ese camino yo tengo como tres rutas. La primera es la de evitar, ¿sí? Evitar el dolor, que es evitar, que vol dir no pensar-hi. Pienso en otra cosa, ¿sí? O
tomo, o sea, voy a las adicciones, lo que sea para escapar. Uh-huh. ¿Sí? Segundo camino, segunda ruta, controlar. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo posible porque si me ha dejado mi pareja y en el lugar donde solía estar no quiero pasar, entonces no paso. O dejo de frecuentar el lugar donde recordaba a mi madre. ¿Vale? Controlo. Tercer punto. El que de alguna forma permite que ese camino empiece a tener un camino de sanación. Es el afrontar. Es afrontar. Afrontar. Uh-huh. ¿Sí? Que por supuesto, el afrontamiento es activo o con ayuda, con compañía, pero reconociendo la necesidad de que esa emoción se gestione. Una emoción que no se gestiona se puede transformar en un sentimiento y un estado de comportamiento no adaptativo. Depresiones, cuando es dolor y sufrimiento, empiezan a aparecer pensamientos que seguramente pueden poner más compleja la situación, y a medida que eso empieza a tener un círculo no gestionado, uh-huh, el cuerpo también va a responder. Y el cuerpo, cuando empieza a dar su mensaje, empieza con el síntoma. ¿Sí? Y de vuelta, el síntoma es también una oportunidad, porque el síntoma es el mensaje que trae finalmente una emoción no gestionada o no debidamente gestionada. Síntomas como quins. Síntoma como dolores puntuales, ¿sí? He perdido mi trabajo porque me han echado, me han despedido. Es muy común que empiecen dolores en hombros relacionados con la tensión o con la responsabilidad. ¿Sí? Uh-huh. Hay una corriente muy interesante vinculada con las emociones que es la biodescodificación, uh-huh, donde el cuerpo, a través del síntoma, trae mensajes de ayuda de vuelta a ese camino de transformación, sobre todo de aquellas emociones más duras. Y donde estaba antes yo, Hernán, ¿qué pueden hacer? Primero y fundamental, darte cuenta. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Frente a situaciones donde empiezo a sentir mi cuerpo diferente, parar. ¿Sí? Empiezo a sentir que mi pecho se cierra, empiezo a tener problemas de dormir por la noche, o estoy atravesando una situación dolorosa, uh-huh, sea cual fuere, me doy cuenta. Segundo punto, no luchar. ¿Sí? No luchar significa entender que las emociones se manejan con un sistema independiente. ¿Sí? Tú no puedes decidir. Dejo de sentir dolor. Dejo de sentir dolor, o no tengo miedo, o no voy a estar triste. Tú estás triste y no lo puedes manejar. Entonces, reconozco, me doy cuenta y no lucho, no resisto. A partir de ahí, empiezo a trabajar. ¿Sí? ¿Y cómo trabajo? Usando la respiración. ¿Sí? Un buen ejercicio que, si quieres, podemos probar. Sí, lo he probado. Ten de fe. Mira. Vamos a elegir una emoción menos dura, por ejemplo, el miedo. Sí, ¿sí? No es menos dura. Bueno, dolor y sufrimiento, estamos en... El miedo. El miedo. Venga. Vale. Cuando tienes miedo, ¿dónde sueles sentir el miedo en el cuerpo? Yo me sabía hasta la pancha, seguramente. Vale, vuelve. Entonces, si quieres, puedes dejar el boli por un momento y vas a llevar tus manos a la pancha. ¿Sí? Uh-huh. Como si le dijeras a tu cuerpo, entiendo que aquí está el miedo. Vas a cerrar un momento los ojos. Uh-huh. ¿Sí? Eso es. Vas a pensar por un momento que lo único importante en este momento es ese miedo que estás abrazando con tus manos. Tus manos son un punto de contacto fundamental. Tu cuerpo ya se da cuenta que ahí hay alguien dando y acompañando ese miedo. Muy bien. Vas a empezar a tomar una respiración y cuando inhales vas a intentar de hinchar la pancha tanto como puedas, como si estuvieras inflando un globo. Cuando lo hagas, vas a intentar sostener esa inhalación. Mira, yo lo haré contigo. Inhalo. Sostengo. Y ahora vas a soplar por la boca. Lo vas a sacar muy suave el aire. Como si pudieras escuchar el sonido de la respiración que se va. Me voy a dormir, Hernán, ¿eh? Vale, vale. Lo hacemos una vez más y lo soltamos. No, no, que es bueno, quiero decir. Vale. Hinchamos la panza. Sostengo. Y muy suavemente saco por la boca. Eso es. Muy bien, Carles. Eso.
Vale. Suavemente vas soltando las manos. Suavemente vas a ir abriendo los ojos. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es lo que has hecho? Has conectado con una parte de tu cuerpo donde está el miedo. En el hombro no está el miedo. Tú has dicho, está aquí. ¿Qué es lo que logras con la respiración? Calmar la mente. La mente acompaña el sonido y el movimiento del cuerpo. A medida que eso va sucediendo, el miedo se va quedando en este lugar, ¿sí? Poco a poco. ¿Y qué empieza? Una convivencia. Eso que dicen, seamos amigos de la emoción, no luchemos con ella, es un poco el camino. Para mindfulness, abrazar a la emoción como si fuera un niño pequeño. De hecho, muchas veces, y cuando hablamos de miedo, ese miedo representa una parte infantil tuya, ¿sí? La abrazas, la acompañas y el tiempo hace su trabajo. Una emoción tiene un objetivo: venir, traer su mensaje e irse. Y por supuesto, ¿qué le agregamos a esto? La parte racional. Bueno, muy bien, frente a este miedo, miedo a volar, ¿sí? Primera persona, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Yo suelo viajar a mi país, no viajo, controlo, elijo los mejores asientos o afronto el viaje. Mi trabajo empieza a darme la capacidad de afrontar. Lo que genera este estado de equilibrio es el coraje y la valentía para afrontar un camino. El límite de eso, y con esto termino, es saber pedir ayuda. ¿Sí? Muchas veces, sobre todo cuando hablamos de dolor y sufrimiento, esto es un muy buen entrenamiento para sostener, pero a veces solo no podemos. Hernán Paradela, moltes gràcies. El mindfulness, que ja sabeu que fins i tot és un instrument que no només està molt estès en qualsevol tipus de teràpia alternativa que se'n diu o que se'n maldiu, sinó que també fins i tot els metges de capçalera ja recomanen el mindfulness per gent que pateix qualsevol tipus d'ansietat o qui vulgui doncs, gestionar problemes com aquest, com dolor, com patiment, la respiració, aquest control que ens ensenya l'Hernán, és bàsic en qualsevol emoció, però especialment efectiu en casos de dolor i patiment. Recordeu que Mindful BDN, Badalona, esteu al carrer General Boiler 134. Sí. Hernán, un placer. Muchas gracias. Com sempre, és que no fa falta que parli, perquè tu sol t'ho fas tot. Vale. Perquè transmets aquesta pau. Un placer.